Estamos de vuelta en Zona Deportiva. En nuestro espacio de Bremen nos trasladamos a Ciudad Cayalá. En donde el miércoles se llevó a cabo una presentación. Y tenemos que decirlo así porque no es juramentación, porque hoy Guatemala no está reconocida por el Comité Olímpico Internacional gracias a las influencias de Willy Kaschmidt y de Gerardo Aguirre. Sin embargo, la próxima semana empiezan los Juegos Centroamericanos en El Salvador. Y como podrán ver en este espacio, muchos guatemaltecos, atletas, a pesar de que no llevan la bandera, quieren llevar el corazón y quieren llevar el orgullo para participar en esta justa del Istmo Centroamericano y hacer caso omiso a las constantes amenazas e intimidaciones de Gerardo Aguirre y compañía, que llevan a seguir órdenes de captura, por cierto, que los provocaron o los quisieron coaccionar a que no participaran en esta competencia. Bueno, y Jorge Rodas, presidente del Comité Olímpico, que vimos hoy, pues fue parte de las actividades. No solo hablando, Jorge, sino ya te cansás más de cuando eras atleta activo, vamos, pero ahí en esa dinámica. Y yo creo que eso simboliza y representa lo lindo de los atletas, ¿no? Que a pesar de todas estas vicisitudes, limitantes, no poder llevar el escudo, pues aquí están con mucho entusiasmo de cara a unos nuevos Juegos Centroamericanos. Sí, sí, un gusto, Gerardo. La verdad es que es una mezcla de sensaciones complicadas porque lo ideal fuera tener otro tipo de actividades donde los atletas pues vayan en su totalidad representando un país con todo lo que corresponde a un evento de esta magnitud, pero también, como lo hablábamos con ellos, es una situación atípica, nada agradable, pero al final de cuentas ellos van con el mismo entusiasmo, la misma ilusión, la misma responsabilidad de poder hacer bien las cosas, representan en su corazón a un país, a sus familias, a ellos mismos que han hecho el esfuerzo para ganarse ese derecho de estar hoy en Juegos Centroamericanos, y nosotros pues tratando de convivir y hacerles sentir que el comité, a pesar de que no está físicamente hoy con ellos, pues en lo que ellos necesiten vamos a estar siempre ahí. Qué bueno, y muchas disciplinas yo sé que fueron de alguna forma abarcadas o coaccionadas por las anteriores autoridades para que no participaran, pero como que gran parte hizo caso omiso, ¿no? Y eso habla de que el atleta pone por encima de lo político, del orgullo, digamos, realmente su deseo de competir, ¿verdad? O sea, de representar a Guatemala y a ellos mismos. No, definitivamente. Y por eso lo mencionábamos en las palabras que habíamos dado, que si algo nosotros no queremos es que ellos se sientan parte de esta incomodidad, que ellos sean la parte que nos interesa, que es la deportiva. Sí. La función de ellos es prepararse y estar listos y prestos para el evento. La parte que nosotros nos toca, que es una parte desde administrativa, técnica, política, judicial, esa la estamos desarrollando nosotros. Claro. A ellos los queremos mantener al margen. Qué la actividad de hoy era una convivencia. Y se ve increíble. Y que ellos supieran, como te mencionaba, que nosotros hemos hecho todo lo que nos corresponde para que ellos puedan participar, desde el trasladarse al Salvador, a Dominicana, uniformes, todo económicamente cubierto. Y esperemos que todas las federaciones, al final de cuentas, hagan su labor. Porque bueno, el fútbol también va, los básquet están en microciclo. Sí, sí, por eso te digo, nosotros, no porque hoy no hayan venido, no se les va a dar a todos, se les va a entregar lo que se necesita para que puedan participar. Yo sé que muchos andan en eventos, torneos, no están en el país, o están entrenando, y la responsabilidad de poderles cumplir es a todos. Sí, los de marcha también están en Shell, en una competencia, pero van también. Decías lo político, lo judicial, todo eso. ¿Avances en ese sentido, Jorge, para la, digamos, esperanza de los atletas de que para los olímpicos de repente ya Guatemala no esté en esa situación? Pues mira, yo tal vez no me quisiera ir hasta olímpicos. Yo quisiera que para panamericanos ya pudiéramos nosotros estar de otra manera participando. No te voy a negar, ha sido muy difícil los procesos que nos ha tocado desde el momento que tomamos posesión, con un comité suspendido, con un comité condicionado, con muchos procesos paralelos legales que se están manejando, que no era lo que nosotros queríamos. Sí, por supuesto. Pero lastimosamente así se viene realizando, y al final de cuentas lo que nosotros estamos primero demostrándole a todos que nosotros venimos a trabajar. No es más que hacer nuestro trabajo. Hay muchas cosas que hay que mejorar, muchísimas,
pero eso lo vamos a hacer con nuestro trabajo y cada día buscando mejorar aspectos que le den una mejor posibilidad a los atletas para poder participar como se debe. Excelente. Mira, el aplauso hoy de todos, Jorge, deja muy evidente la aceptación que hay, la ilusión que hay, y felicidades porque lo has manejado todo con tremenda paz y altura. Y eso es lo que se necesita para este tipo de situaciones tan complejas. Gracias, gracias, sí. Gerardo. Yo creo que motivar a la gente a que pueda, los atletas. Aquí el Comité Olímpico es un facilitador de los atletas, no es la esencia. La esencia son los atletas y ojalá que toda la gente los apoye, esté al pendiente de ellos. Nosotros, como te decía, desde nuestro punto que hoy podemos hacer, vamos a estar al 200% al tanto de ellos en lo que necesiten. Excelente, Joshua. Bueno, a pesar de que Gerardo Aguirre de alguna forma sigue teniendo secuestrado al deporte de Guatemala, lo que es lindo es ver todos esos atletas que están poniendo el amor por el deporte y su orgullo y su pasión por competir por encima de esta grandiosidad, de esta soberbia, de este maquiavelismo de Gerardo y su anterior comité ejecutivo y todos los que han sido cómplices en esta etapa tan negra del deporte guatemalteco. Mucha suerte a todos los atletas, que miren qué contentos están, que van a participar en El Salvador. Gracias por habernos acompañado en Zona Deportiva y gracias a Bremen por este espacio.